Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Espero que hayas tenido un muy buen finde, un muy buen domingo sobre todo, con este clima frío, que nos tenemos un invierno frío, bueno, es invierno, pero pasa que en Córdoba hacía mucho que no hacía tanto frío tantos días y tan pronto, por ahí te tocaban dos o tres días, pero bueno, así son las cosas. Estamos muy cerquita del 9 de julio, una fecha a la que nosotros le asignamos importancia. Cuando llega, con una escarapela, con una bandera, cantar cosas, habría que replantearse el significado de la patria, ¿no? De la patria con mayúsculas. La patria, ¿de quién es la patria? ¿Es de todos? ¿Somos todos la patria? Les cuento que durante muchos años, sobre todo la dictadura para acá, nos dejamos arrebatar la patria por algunas ideologías ultraconservadoras que se arrogaron la bandera, los símbolos, el gaucho. La patria es otra cosa. La patria es ir a trabajar. La patria es ser honrado. La patria es trabajar y ponerle el hombro al país. La patria es respetarnos, la patria es la democracia, es ir a votar, es respetar las instituciones, eso es. No es compartir un vino y un locro únicamente, que por supuesto son bienvenidos en cualquier día del año, sobre todo cuando hace frío, pero hay que ver lo que es el 9 de julio, lo que fue el 9 de julio hace hace más de 200 años. Esa cosa tan potente, tan fuerte, que tendríamos que ver lo que pasa en otros países de la región cuando se canta el himno, el sentimiento con que se lo hace. A veces para muchos de nosotros cantar el himno es una obligación en un acto. No te corre sangre por las venas, pareciera. Pero bueno, así son las cosas. Con algunos días de anticipación, ojalá tengan un hermoso Día de la Patria el próximo viernes. Y ahora nos vamos a ir ya, vamos a cambiar un poquito la nota y no sé si estamos en condiciones, pero yo quisiera tener contacto. Tenemos el Zoom, tenemos al rector Hugo Yuri en línea. ¿Lo tenemos ahí al rector? Sí, ¿no? Al rector de la Universidad Nacional de Córdoba, a quien saludamos. Hola, Hugo, un gran abrazo, Eduardo Bocosoy. ¿Cómo va? Un gran abrazo, qué gusto, feliz día por adelantado. Feliz bueno, día de la patria. Muchas gracias, igualmente para vos, Hugo. Lo tuteo al rector porque hace muchos años de que lo conozco y le tengo un gran afecto, es por eso. Hugo, estamos en un momento inesperado y complicadísimo de la historia, ¿no? Sobre todo inesperado. Pero yo quiero preguntarte cómo ves la pospandemia. La pandemia la estamos atravesando. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. Pero ¿cuándo viene la pospandemia y qué será la pospandemia de nuestro país? Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hace muchos años que nos conocemos. Creo que hicimos algo ya para el año 2000, que a vos te habían encargado la voz, esas cosas. Pero bueno, también de lo que decías, de si me permites iniciar, porque además tiene que ver con todas estas cosas, cuando hablabas de el 9 de julio de 1816, la declaración de la independencia es de las Provincias Unidas de Sudamérica. Hay muchas banderas
igual a la Argentina en Centroamérica también, porque ahí anduvo Buchardo, incluso la bandera de California, una de las banderas de California era la bandera argentina, porque bueno, siempre en ese momento se identificaron como que íbamos a ser solo un país, y esas cosas hace que hayamos sido muchos, y ahora en la pospandemia tenemos que ser un país, y tenemos que competir bien y a veces mal con las otras regiones, y que tiene que ver con cosas de la pospandemia y cosas de la pandemia, y yo creo que la pospandemia ya empezó, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros vemos que hay discusiones geopolíticas con las vacunas, y bueno, es razonable, pero lo que no es razonable es que nosotros nos prendamos en las discusiones de los otros, ¿no? Gran Bretaña en contra del resto de la Unión Europea, de la que se acaba de retirar, e incluso Boris Johnson diciendo supuestamente en privado, que ahora ya no se puede decir nada en privado, de que él era como el lobo de Wall Street porque se quedaba él con las vacunas y chao el resto de Europa y las discusiones. Y si la Sputnik la van a aprobar o no la van a aprobar. Y uno ve que hay mucha política y desgraciadamente nosotros nos prendemos y hacemos esas cosas dentro del país donde no se tiene que discutir un tema tan trágico como la pandemia que este mes dejó 1.400, este mes pasado 1.400 muertos en Córdoba, solamente. Entonces estamos hablando de la pospandemia y me parece muy bien porque la pospandemia ya empezó. Y bueno, la pandemia nos sorprendió, pero no nos puede sorprender la pospandemia. Ya sabemos más o menos cuántas cosas buenas va a dejar y cuántas cosas malas. Una cosa buena es que rompió el tabú y el miedo que le tenía mucha gente a las tecnologías, que no es otra cosa que una tecnología, ¿me entiendes? Pero que se le daban implicancias filosóficas, políticas, para no utilizarlas, porque le tenían miedo. Bueno, no solo que no se le tiene miedo, sino que ahora a muchos le ha gustado tanto que quieren continuar con esto, lo cual significa cosas buenas y malas en la pospandemia. No solo el centro de Córdoba, uno lo ve con oficinas cerradas, edificios, digamos, cerrados. Si ustedes escuchan unas bocinas de fondo, son los graduados universitarios de este año. Ah, perfecto. Hemos estado abiertos este año. Yo estoy en el rectorado y ahí están los que se están recibiendo y se sacan fotos al frente del pabellón Argentina. Y están los que se están vacunando en el pabellón Argentina y se sacan fotos cuando salen vacunados, lo cual es una cosa muy linda. Lo cual es muy bueno. Y además hemos ido todos a celebrar acá. Y los invitados a la mesa, que son el senador Eduardo Martínez y el funcionario municipal Juan Domingo Viola, seguramente han pasado por esos festejos en la Facultad de Derecho o en el pabellón Argentina, seguramente. Seguro. Pero lo lindo es de que acá se han vacunado más de 200.000 personas en las oficinas nuestras y también festejan y se sacan fotos como en esa época. Bueno, yo no sé cuánto tienes otros invitados, pero te quiero decir que seguro. Las universidades y todos tenemos que movernos rápidamente y no dejarnos sorprender por los cambios que va a haber, por ejemplo, en el trabajo y que tenemos que reconvertir la fuerza laboral. Que ahora viene educación para toda la vida, que quizás sí sigamos con algunas o las que quieran de las carreras tradicionales, pero que tenemos otra obligación que es llegar a cada una de las personas que necesite conocimiento de educación superior, que lo necesita el 100% de la población, y educación para toda la vida, que no quiere decir que todos los días del año lo tienen que hacer, pero todos los años van a tener que reconvertir conocimientos y eso requiere más que, al igual que con la virtualización, porque claro, ya se han vacunado 1.500 millones de personas y es una cosa
asombrosa, que desde que comenzó la pandemia, que no existía nada, que nadie sabía, a que en este momento haya 1.500 millones de personas en el mundo vacunadas, es una cosa asombrosa. Igual de asombrosa que haya mucho más personas que han entrado en la virtualidad para recibir educación. No, no sabemos todavía si tan buena, más buena. Nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba creemos que bastante bien la hemos llevado, a pesar de que ha sido una emergencia mediada por tecnología, pero sabemos que podemos mejorar muchísimo la capacidad de docencia, de educación virtual, y que para nada compite con la presencial, se mezclan las dos. Para algunos va a ser una mezcla de presencialidad y virtualidad, para muchos otros trabajadores y gente que no está cerca de la universidad, virtual. Y hemos retenido, no nosotros solos, sino todo el sistema educativo argentino, más estudiantes que los que teníamos antes, y encima se han sumado mucha gente que había dejado las carreras y ahora ve la oportunidad de seguirla. Y toda esa gente, y ahora, como digo, todo el resto de la población pasan a ser estudiantes universitarios, docentes universitarios, porque muchas veces son los mismos trabajadores los que enseñan las cosas. Nosotros pasamos de 60.000 a 450.000 estudiantes en el campus virtual. Está bien. Así que, bueno, nada, es para decirte que la pospandemia ya empezó. Perfecto. Hugo, ¿descartás las clases presenciales para lo que resta del año? Durante el año pasado y este año aprendimos a tenerle bastante respeto a las decisiones que toma el virus. Uh-huh. Porque recuerdo que cuando nosotros pasamos a la virtualidad hubo otras universidades que dijeron no, vamos a mantener nuestra excelencia académica, vamos a cerrar la universidad y abrirla dentro de 60 días, cuando haya pasado la pandemia. Y me he cansado de escuchar que la pandemia ya pasó. Ahora vemos que Gran Bretaña tiene 20.000 casos nuevos por día ayer y que hoy ya tenemos nuevos casos de la nueva cepa, la cepa de la India, que es doblemente contagiosa. Así que no podemos hacer futurología, pero estamos absolutamente preparados, incluso los edificios con grandes inversiones, para retomar la presencialidad en cualquier día. Y la presencialidad no es traer la ciudad de San Francisco y la ciudad de Villa María, que la suma de habitantes de esas dos es menos que los habitantes de la Universidad Nacional de Córdoba, traerlo de un día para el otro acá todos juntos. Pero incluso los prácticos, etcétera, hay algunos que no se pueden hacer porque tenemos que tener mucho respeto a la sociedad. Perfecto. Hugo, te agradezco muchísimo el contacto con nuestro programa. Siempre sos muy generoso con nosotros, con Vuelo Nocturno, con este espacio. Te Al dejo contrario. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias de nuevo. Que tengas buena semana. Bueno, la pospandemia ya empezó, dijo el rector, ¿no? Y hay cosas buenas y malas. Lo que pasa es que venimos en momentos complicadísimos, ¿no? Sí, no le pudo poner fecha. Sí, es complicado poner fecha a ese tipo de cosas, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, gente, rápidamente. Después quiero hablar sobre la ley de biocombustibles, que ya cuenta con medida de sanción de la Cámara de Diputados, y queremos hablar de cosas de la Municipalidad de Córdoba, y les presento formalmente a mis invitados, el senador Ernesto Martínez, el senador nacional del Frente Cívico y de Juntos por el Cambio, y el funcionario municipal secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola. Lo conozco también a los dos lo conozco hace mucho, pero a Juan Domingo tengo cometo el error recurrente de decirle Juan Pablo. Creo que es la primera vez de las notas que te he hecho que te digo Juan Domingo. Se ve que me debes haber mirado con cara mala esta vez y salió bien. Bueno, no hay que ocultar esas cosas, son pequeñeces. No hay que ocultar nada, pero estas cosas, ignorarlas o tratar de evitarlas es una tontería. Ya venimos.